Exactamente, Omar, nosotros vamos a estar dialogando con Federico Gatti, el administrador. Hay un cartel que dice 110 años que van a cumplirse por parte de esta empresa. Nosotros atrás tenemos una imponente cosechadora con tecnología. Estamos viendo cómo se está presentando Ledesma en uno de los stand también importantes que tiene la Expo. Buenas noches, ustedes, bueno, presentándose también con todo lo que significa esta empresa con varios años ya en la provincia. Sí, buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, 110 años de momentos compartidos, como decimos, pues realmente es 110 años de trabajo, pero de trabajo con la comunidad, para la comunidad, de un acompañamiento siempre importante de las comunidades en las cuales nosotros estamos insertos, así que bueno, contentos y bueno, hoy esta noche está recibiendo a la prensa para también agradecerles el año de trabajo en conjuntos. Y este año del stand, bueno, esta edición de la Expo Juvenil stand, la idea era mostrar, tratar de traer un poco lo que es la cosecha de caña, que mucha gente no la conoce. Entonces, cuando trajimos una cosechadora de verdad, como esta, ahora hay 36 que están trabajando 24 horas durante 180 días para que, bueno, poder cosechar la caña de azúcar de la mejor manera para que después poder, de hecho, bueno, producir azúcar, producir alcohol y producir obviamente papel para estar en la mesa de los argentinos. Vamos a lo que fue el año productivo. ¿Cómo lo observaron ustedes? Había una idea de que, bueno, vaya creciendo la producción, pero ¿cómo fue? ¿Cómo impactó toda esta situación económica? Venimos todavía, faltan, si Dios quiere, faltarán 20 días, 30 días más de zafra. La zafra en cuanto a lo productivo viene conforme a lo que estaba pronosticado. Creemos que vamos a tener un poquito más de azúcar de lo que estaba pronosticado, lo que fue el año pasado, pese a que hubo algunas escasez de lluvia en el verano y hubo temperaturas bajo cero en el momento de julio. Hemos tenido un buen año en lo productivo, así que bueno, en eso nos pone muy contentos. Lamentablemente es un año donde la Argentina está viviendo momentos macroeconómicos muy duros. El sector primario no es ajeno a eso, no solo por lo que es la devaluación, sino también básicamente por lo que es la aplicación de una tasa de interés por encima del 70%, que lo que hace es secar, digamos, lo que llaman secar la plaza, así que, digamos, ha complicado bastante, así que, bueno, estamos trabajando, hubo que rearmar todo lo que era el presupuesto, porque cuando arrancamos nosotros el año económico, que es a partir del 1 de junio, fue donde empezaron a ver los primeros cambios importantes, con lo cual, bueno, estamos a la par trabajando con un programa llamado Génesis 21, donde tenemos más de 65 iniciativas para hacer más productiva la empresa, trabajando en lo que es el negocio del azúcar, el negocio del alcohol, de la energía, de la fruta, así que con eso venimos trabajando muy constantemente, pese a los vaivenes económicos, y creo que, bueno, es la forma, y fue un poco la receta de Ledesma de cómo sobrevivir 110 años, apuntar un poco al mediano y largo plazo, ser muy productivos en momentos donde la situación macroeconómica es negativa en cualquier momento, y bueno, y estar bien preparados para cuando sea el ciclo positivo, poder arrancar como corresponde. ¿El cupo del bioetanol es necesario que se amplíe o que se mantenga? Es necesario que se cumpla, porque lamentablemente el negocio del biocombustible que generó para las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, en lo que hace a la caña de azúcar, inversiones importantes, puestos de trabajo genuinos que, bueno, que se ven hoy, lamentablemente a fines del año pasado y hasta el mes pasado, hasta fines de agosto, bueno, no estábamos con reglas de juego claras, modificación del precio, no asignación de cupos por medidas judiciales, así que bueno, a partir del mes pasado de septiembre se empezó a estabilizar. Bueno, creo que Argentina tiene un potencial enorme para ir creciendo en esto, para alcanzar niveles mayores de corte de biocombustibles. Le permite a la Argentina posicionarse como un mercado no solo que no importa ya combustibles, sino que genera sus propios combustibles y que los genera con materias renovables, así que es muy importante. Y ¿puede cambiar las perspectivas, digamos? Seguramente. Gran parte de los números negativos del año pasado y de este año que tuvo la empresa y que tuvo el sector azucarero se deben a un mercado del biotanol que estaba turbio, digamos, que no eran claras las reglas. El hecho que haya reglas claras, que estemos trabajando las provincias con el acompañamiento de los gobiernos provinciales, de la producción, del gobernador, que estemos trabajando, ya hubo una segunda reunión de todas las provincias productoras de bioenergía, como se llama, yo creo que va a generar más inversiones, más empleo genuino y obviamente una rentabilidad mayor para el sector. Por ejemplo, en el caso específico de Ledesma, ¿cuántos empleos calculan ustedes y qué producción va a tener? Nosotros arrancamos ya a fines de 2009 y en el 2010 arrancamos a todo, fueron inversiones más de 65 millones de pesos de ese momento, generaron, no recuerdo ahora, pero generaron muchos empleos en campo y muchos empleos en la fábrica de bioetanol, así que bueno, y obviamente el hecho de poder ir creciendo y a nosotros ahora apostamos también a lo que son las energías renovables, no solo el bioetanol, sino también energías renovables a partir de la maloja de caña, realizando planes para ingresar en los programas Renovar para generar energía eléctrica para la red. Bueno, eso obviamente genera inversiones y, reitero, genera puestos de trabajo en la empresa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Federico Gatti, entonces, administrador de la empresa Ledesma.
recibiéndonos en esta ocasión, en este pabellón que tiene la empresa, y bueno, destacando sobre todo, Omar, 110 años que va a cumplir esta gran compañía que tiene la zona del ramal jujeño. Bien, gracias, Jorge. Saludo a toda la gente de la empresa Ledesma en estos 110 años. Ahora continuamos con más información, en este caso...